está elaborado por docentes investigadores y docentes de nivel primario que llevaron las propuestas a las aulas, pensaron diferentes propuestas de enseñanza relacionadas con la enseñanza de la luz, de las transformaciones químicas, del uso de microscopio, o sea, distintos contenidos relacionados con las ciencias naturales. Se elaboraron propuestas que fueron llevadas al aula y esos desarrollos fueron observados, grabados. Después se volvió nuevamente a analizar eso, que es reflexionar sobre la propia práctica, y luego invitamos a los docentes a la elaboración de un material escrito que se plasmó en esta producción, que es el libro que fue editado por la Universidad Nacional, la UNICEN, Editorial UNICEN. ¿Cuál de los niveles educativos es el que presenta mayores desafíos en el fortalecimiento de la docencia, de la investigación en ciencias? Yo creo que todos los niveles deberían presentar, depende de la intención, de la particularidad de cada docente, ¿no? Pero todos los docentes. Lo que pasa es que por ahí en nivel primario está muy ávido de este tipo de conocimiento, ¿no es cierto? Porque tal vez la formación docente de nivel primario, en nuestra zona estoy hablando, tiene algunas carencias en cuanto a la formación en ciencias naturales, y entonces es que acuden a la facultad a buscar acompañamiento, ¿no es cierto? A partir del Departamento de Formación No Docente, nosotros colaboramos y ayudamos. Igual, aunque en su formación de grado se hayan tratado los contenidos, nosotros hablamos de esto de la formación continua, el continuar formándose y el de reflexionar sobre la propia práctica en colaboración con docentes que estemos haciendo investigación, que nos sirve, es un trabajo colaborativo, nos retroalimentamos los dos niveles, ¿no? Los docentes de nivel primario como también los de nivel universitario.